Saludos a todos. En este video aprenderán a trabajar de forma básica con los datos de su estación meteorológica. A cada uno de los estudiantes se le asignará un archivo Excel con datos de una estación. Este archivo es una hoja de cálculo de Excel que estará integrada por una serie de hojas. La primera hoja corresponde a la identificación de la estación. En ella podrán ver los datos conformados por el nombre, el tipo de estación, los valores de altitud, longitud y altitud que corresponde a su localización espacial y el serial de la misma. En cada una de las hojas se encuentran los registros del fotoperiodo, la radiación global, temperatura media, temperatura máxima media, temperatura mínima media, amplitud diaria de la temperatura, precipitación, evaporación y evapotranspiración. En cada una de las variables deberán calcular su estadística básica. Esta estadística consistirá en el cálculo del número de datos, la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el valor máximo y el valor mínimo y el monto anual. Para calcular estos valores tendrán que ingresar una serie de comandos en cada una de las casillas. En primer lugar, deberán ingresar el símbolo igual, el cual se inserta presionando la tecla Shift en combinación con la tecla 0, aunque esa combinación puede cambiar en algunos teclados, por lo que deberán probar cuál es la correcta para el suyo. Ahora insertan el comando para cada una de las estadísticas. Para el caso de número, deberán teclear la palabra contar. Podrán ver que automáticamente se despliega una pestaña con varias opciones, en donde se encontrará la opción que acaban de escribir. Seleccionan esa opción haciendo doble clic y verán que se deposita en la casilla con un paréntesis. En este paréntesis ingresarán los valores que se encuentran en la columna de cada uno de los meses. Para ello se dirigen arriba y sin dejar de presionar el clic izquierdo sombrean todas las casillas. Podrán apreciar que las casillas están identificadas tanto por una letra que indica el nombre de la columna como por un número que indica el número de la fila. En el ejemplo que ven en pantalla, al sombrearlas, todas las casillas entre B7 y B36 y los datos contenidos en ellas se utilizarán para aplicar la fórmula del comando. Una vez que estén dentro del paréntesis, completan el paréntesis y presionan la tecla Enter. En relación a la media, el comando a utilizar es el promedio. Para el caso de la desviación estándar, el comando es DesvestM. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media. Por lo tanto, tendrán que seleccionar la casilla correspondiente a la desviación, ingresar el símbolo de división y posteriormente presionar la casilla de la media. Una vez hecho esto, presionan la tecla Enter. Respecto al valor máximo y el valor mínimo, los comandos son max y min. En relación al valor anual, para el caso de la precipitación, este responde al acumulado, por lo tanto, el comando a utilizar es suma. Este se calcula de forma horizontal, seleccionando cada uno de los valores de precipitación registrados en los meses por cada uno de los años. No obstante, para el resto de las variables, el valor anual corresponde al promedio, por lo tanto deberán aplicar el procedimiento anterior, pero utilizando el comando promedio. Pueden arrastrar la fórmula ingresada en una casilla hacia el resto para no repetir el mismo procedimiento. Para ello, seleccionan la casilla y se dirigen a la esquina inferior derecha hasta que aparezca una cruz negra.
sin dejar de presionarla. Hacer clic izquierdo, arrastran dicho cruz hacia el resto de las casillas y verán cómo automáticamente se calcula el valor en cada una de ellas. Por otra parte, encontrarán dos hojas correspondientes a la amplitud diaria de la temperatura y la evapotranspiración potencial, con celdas vacías. En este caso, el cálculo de cada una de estas casillas se llevará a cabo utilizando una fórmula. Sin embargo, estas variables y su forma de estimación se explicarán en próximos objetivos, por lo que deberán dejarlas en blanco. Esto es todo en esta oportunidad. Saludos.